¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy estoy con un amigo de muchos años, un amigo que me dio el fútbol, una persona que queremos mucho en Guadalajara. Coincidimos también en Europa, coincidimos en una Libertadores en La Boca con aquel Atlas de Brindisi. Diego Coloto, bienvenido a Guadalajara. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Aquí saludándote, recordando tantas anécdotas contigo del fútbol con Tecos, con Atlas. Diego, hoy la pregunta. Atlas Chivas, ¿qué recuerdos tienes de un clásico? Nada, que es un partido lindo para jugar, es especial. La ciudad se moviliza y bueno, a todos nos gusta jugarlo y ganarlo. Así que tengo la suerte de volver a la ciudad y de poder ir como hincha ahora y tratar de festejar. Cuando te fuiste, Tecos estaba en primera, el Atlas nunca había sido campeón. Chivas más o menos, y hoy regresas con el Atlas bicampeón, con Tecos que ya no anda en primera, y con las Chivas un cabaret, Diego, ¿no? Bueno, pasaron mucho tiempo. La verdad que primero empezamos por la parte de Atlas, que el bicampeonato fue hermoso y algo histórico, así que feliz por esa parte. Después el tema de Chivas es algo que no es algo que me interese demasiado. Y Tecos siempre ha sido una gran familia y ha tenido la posibilidad de hacer buenos torneos. Se vendió la franquicia y empezó a renacer, así que yo supongo que en algún momento Tecos volverá a Primera División. Era padre los viernes en la noche, ¿no, Diego? Tenía lo suyo. Yo creo que a la gente de Guadalajara les falta eso, ¿no? Jugar los viernes y ver a Tecos era un equipo que seducía, que gustaba, así que esperemos que en algún momento pueda volver. Diego, y por ahí estábamos recordando, esa final contra el América, primero, llegar a una final está bravo en México, no es tan fácil, pero después, que pasó el América, ¿no? La neta, tener muchas figuras, no olvidemos que nosotros en ese momento arrancamos pensando en mantener a Tecos en primera, y después el buen torneo y el buen rendimiento nos llevó a esa final, todos quieren ganar la final. Lo más importante es ganar una final, pero bueno, en definitiva fue un buen proceso el de Tecos esos años y agradecido por haber vivido eso. Diego, vienes al fútbol mexicano, vas a trabajar, te conocemos que eres muy trabajador, estuviste en Quilmes que llegaste a una final y se perdió ahí sobre la hora, en Venezuela te fue bien. ¿Qué viene para ti acá en México? ¿Te vamos a ver de manager, director deportivo? Bueno, estamos con algunas reuniones, ojalá que en algún momento se pueda abrir ese mercado. Es un país que quiero mucho, vine con la familia, vine con mi hija que nació acá en Zapopan, en Guadalajara, y a disfrutar un poco el torneo, así que veremos qué es lo que para el futuro. Para el Atlas Chivas, ¿cómo lo ves? ¿Parejón? ¿Llega mejor Atlas? Por más, ahí. Más allá de que es una semana movida, siempre es parejo porque son buenos planteles, son buenos equipos, nunca hay que subestimar al rival. Por más que se lo vea herido, el clásico es el clásico, hay que arrancar de cero y tratar de ganarlo en la cancha, en el campo. No importa si viene de perder, si viene de una mala racha, creo que va a ser un partido complicado y esperemos que Atlas pueda tener el triunfo. Oye, Diego, para finalizar estos minutitos para el canal, ¿cómo tú fuiste campeón del mundo para Argentina? Metiste gol en aquella final. Ahora que Argentina ya logró, ¿cómo te tomó por la final contra Francia? ¿Cómo lo viviste? Mira, justo nos agarró en una gira, nosotros estamos con la Sub-17 de Venezuela en Bolivia, pero creo que para el pueblo argentino la mayor felicidad fue ver completo a Messi, ver lleno a Messi en su carrera, porque en definitiva todos valoramos lo que ha sido como jugador, lo que es, lo que consiguió, pero siempre el argentino le reclamó ese título, ¿no? Y después de haber conseguido la Copa América y el Mundial, creo que él se lo notó ya lleno en cuanto a su satisfacción. Y creo que el pueblo se lo reconoce a él y a toda la selección, ¿no? Pero él como estandarte, con Scaloni como técnico y los otros chicos, me parece que ha sido espectacular. ¿Tú jugaste con Scaloni? Yo llego a Coruña y él se va, pero sí tuve una relación, él después pasó a Lazio. Yo llego cuando se va con los chinos al Newcastle, pero conozco a muchos de los chicos que están ahí, Aymar lo conozco, Placente, me parece que la selección hoy también tiene Roberto Ayala, Samuel, mucha gente que se identifica mucho con la selección, que le ha dado una,
una continuidad de trabajo y de lo que se ve en resultado. Y dejar, y ya que se acabe que Cristiano Messi, ¿no? Ya, creo que ya está de más, ¿no? Mira, cada uno tomó su decisión en cuanto al mercado donde fue ahora, después de la primer Champions que vivimos sin ellos dos, que fue una hegemonía. Los que pudimos vivir un paso por Europa y disfrutar el Madrid de Cristiano o el Barça de Messi, fue espectacular. Más allá del equipo en que nos ha tocado estar, fue una hegemonía de ellos dos y en definitiva es una cuestión de gustos, pero bienvenido sea. ¿Tú los marcaste a los dos? Intentamos. ¿Qué? Yo me acuerdo una vez en Coruña que fuimos a verte, jugaste la Coruña contra el Barcelona de Pep y era el negro Henry, Zlatan Ibrahimovic, Iniesta, Messi, Xavi. Sí, busqué. Busca. La verdad que esos años de Barcelona fueron espectaculares. Y después vinieron los años de Bale, Cristiano y Benzema. Entonces, es lo más lindo que nos ha dado el fútbol, es esa posibilidad de poder haber jugado en esa liga y compartido esos momentos. Más allá de que en esos 90 minutos uno no la pasa tan bien, pero hay que disfrutarlo. ¿Y las camisas de Messi, quién se las va a quedar? Y tengo de Leo, así que las tengo en casa, la de Cristiano también. Tengo un museo que es mi mayor colección, ¿no? Así que están invitados para cuando quieran. Hubo un día, no me acuerdo, si agarraste la de Zlatan y la de Messi nomás. Claro. están ahí, así que cuando vayas a Buenos Aires. Esperemos ir pronto en diciembre. Estás invitado y hacemos algo ahí en casa. Muchas gracias, Diego. Amigo, Diego Coloto, un tipazo, ganador en Atlas, en Tecos, fue al Español de Barcelona, jugó en el Deportivo La Coruña y, pues más que nada, un buen amigo que aquí bienvenido a México. Gracias, Diego. Gracias, un abrazo a todos.